Y ya estamos de vuelta cuando son exactamente las 11 de la mañana con 5 minutos en Póngale Nombre en la Z. Les recordamos que este programa, que se emite los días lunes y los días jueves de 11 de la mañana a 12 del día, la idea es compartir un rato agradable, continuar la mañana después de autopista, comentando un tema que sea entretenido tanto para ustedes como para nosotros, donde todos opinemos y las redes sociales juegan un rol fundamental. La pregunta del día de hoy en Póngale Nombre es: el día 15 de junio, el alcalde de la Comuna de Independencia decidió quitarle el nombre a las calles Julio Martínez y Sergio Livingston, decretados el año 2008, por encontrar que iban en contra del patrimonio y la historia del municipio. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿O a qué calle usted le pondría un nombre de algún personaje histórico? ¿O a quién se lo quitaría, por ejemplo? Para entrar un poquito en contexto, las calles que más se repiten con nombres en nuestro país son, miren, por ejemplo, Alfredo Quirós. Hay una calle que nadie sabe quién es, pero tiene 17 nombres de calles. O sea, son bastantes calles que tienen ese nombre. Arturo Prat está en el cuarto lugar. En el tercer lugar está... En el tercer lugar está Gabriela Mistral. En el segundo lugar está Bernardo Higgins. Y el primer lugar a nivel nacional es Alberto Hurtado. Las cuatro calles con más nombres en todo lo que es nuestro país. Principalmente existen 144 calles que recuerdan al héroe de Iquique, por ejemplo, y 130 que recuerdan a la Esmeralda. O sea, en Santiago solamente hay 17 calles que se llaman Esmeralda, y a lo largo de todo el país 144 calles que recuerdan a Arturo Prat y 167 que recuerdan a el padre Alberto Hurtado. Entonces la idea es que ustedes nos ayuden y nos comenten qué calle merece un nombre o qué persona merece un nombre, y si ustedes le cambiarían el nombre a alguna calle. Por ejemplo, en mi caso, mi calle se llama Paso Fino, que no me denota absolutamente nada. Recuerden, hashtag Póngale Nombre en la Z, participen, @radioz.cl, comenten. Vamos gordito con una canción y a la vuelta los comenzamos a leer a todos por Twitter, aquí en Póngale Nombre en la Z.
Seguimos en Póngale Nombre en la Z. Recuerden comentarnos con el hashtag Póngale Nombre en la Z. La idea es que ustedes nos digan qué calle merece o qué personaje merece un nombre de calle, o a qué calle le quitarían el nombre, o qué personaje le eliminarían el nombre de la calle que tiene. Por ejemplo, Manu Labrani dice: buenas, Piratini, para que te represente tu calle, en vez de Paso Fino le pondría Tío Fino. Un abrazo. Carlos, tú puedes hacer un programa solo, dice la Valecita. Sí, pues en eso estamos, gracias, Vale. La Pauli dice: yo amaba mi dirección, Hacienda Montalbán. Pongan el nombre de la Z. Sacaría nombres de políticos como Gladys Marín y Augusto Pinochet, pues traen más conflictos que homenajes. Ahora, Augusto Pinochet, no sé si existe una calle, creo que no. Gladys Marín, yo, si bien no comparto con ella, por lo menos por su consecuencia, a alguna, en más de algún barrio quisieran ponerle algo así. Andy San Juan dice: mejoró la música. Ah, sí, pues sí, pero tiramos Luis Miguel como tal y al final entre los dos programas, pues con Núñez, producto del video que mostramos de los mexicanos. Hola, Piratini, aquí remando con Póngale Nombre en la Z, dice la Catherine Punaro. Javier Michelson dice: hola, vengo llegando. ¿Y qué es eso, Piratini, de Luis Mi? Nada, pero tienen que ver por el contexto que había, pues. Como que se relajaron al final con Autopista Viernes Chico. Me hacen tanto la mañana, J. Núñez Lascano, Guatón Fantasma. Hola, Piratini, seguimos con Póngale Nombre en la Z. Raccoon Baker dice: vivo donde las calles tienen nombre de países de América, pero no están ordenadas según los puntos cardinales. Es un culo cuando alguien te pregunta cómo llegar a un lado, te contestan: ¿cómo? Argentina está al lado de Estados Unidos. Autopista Viernes Chico, Radio Z, Póngale Nombre en la Z. Sí, suele suceder que hay complicaciones. Por ejemplo, en sectores donde está el signo del zodiaco, porque encima no están en orden, no está que Cáncer esté al lado de Leo, sino que te encontráis con Cáncer y después está Sagitario. Entonces no tienen un orden lógico tampoco algunas calles. Hubo ya una iniciativa hace un tiempo atrás para cambiarle el nombre a esas calles, pero no hubo acuerdo municipal. Tú, gordo, que viví en una calle, viví en Vía Láctea. ¿Tú le mantendrías el nombre de tu calle? Sí, no me molesta. No encuentro que es bonita. O sea, tiene estilo. Vía Láctea. Pero el cachado, cuando te dicen: ¿dónde vivís tú? En Vía Láctea. En Vía Láctea, y dais el número, y tu número tiene. ¿Son de cinco números o de cuatro nomás? 981. Ah, está ahí el borde. Cuatro números. Cuatro números, porque cuando tú llegáis: ¿dónde vivís tú? En Camino a las Flores, 10.825. Como que te da estatus, weón. Es como cuando en la década del 80. Centro, pues, weón. Claro, cuando en la década del 80. ¿Con qué número parte tu teléfono? ¿Tenís teléfono? Sí. ¿Y con qué número parte? Con dos. Ah, era estatus, weón, porque vivía ahí para arriba. Si partía con 737, weón, era ahí el barrio. ¿Vos tenías 247? ¿Viste? Núñez era cuico, pues, weón, en esa época. Yo tenía citófono, 316. Yo era. ¿Era tu citófono? Sí. No, yo partía con 737-0373. Fue el primer teléfono que hubo en mi casa. Hay ciertos nombres de calles como que te dan estatus. Y es un poco lo que hablaba con un amigo el otro día, que me decía: ay, pero ¿cómo le voy a poner el nombre de un vivo a una calle? Es de roto. Yo no considero que sea de roto. Yo encuentro que es bonito hacer homenaje. Por ejemplo, Alonso de Córdoba, donde estamos emplazados nosotros. Don Francisco, pues, weón. Claro, Mario Kreuzberg, que ahí en pleno centro de Santiago. O sea, existe. Por ejemplo, el centro de Santiago es un sector de patrimonio donde tú tenés claro que la moneda es por el Palacio de la Moneda. Estado también tiene que ver así. Ahumada, yo no sé por qué Ahumada se llama Ahumada. Bandera, tampoco. Balmaceda. Bueno, ya, pero Balmaceda tiene un Monjita, Miraflores. ¿Por eso se llama? Ah, ya, como también está Esmeralda con 21 de Mayo, que más encima son perpendiculares. Pero todo el centro de Santiago tiene, pero cuando vas a las comunas periféricas, el nombre como que lo tiran, weón, así como que se ponen los creativos, pata arriba, con una cerveza. Ya, a ver, vamos a hacer un condominio nuevo, un barrio nuevo. ¿Qué nombre le ponemos? Bueno, yo tengo Paso Hondo, Paso Fino, unos nombres que... Tapizano. Que Tapizano, perdónenme, pero yo no tengo idea qué significa. Entonces, lo tiraron. ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no indagar un poquito más y preguntarle a la gente o que los mismos vecinos decidan el nombre de su calle? Por ejemplo, un instituto dice: compóngale nombre en la Z. En el condominio donde vivo, las calles tienen nombres de caciques mapuche: Lautaro, Galvarino, Quelantaro y el más grande de todos, Colo Colo. Mira. Ahora, ¿tú irías en Universidad de Chile, Núñez? ¿Podrías ir cambio a...? ¿Quién más? Wayne Ruler deja. Ah, mira. Javier Mitchell dice: a las calles peligrosas les pondría nombre ad hoc. Como por ejemplo, calle Luisito Rey, Avenida Mamo Contreras, así uno andaría con cuidado. Mira.
Manuel Labrani dice, ahora al aire, la nueva joyita de la Z, póngale nombre, con el refritado Pieratini Guatón Fantasma perillando. Oye, sí, gordo, hace como 6 meses que no hacíamos... Hace años, tiempo. No, pero años, ya le estáis poniendo... Color. Hace años, para mí, yo he sentido mucho tiempo, Carlos. Desde enero, weón, desde la primera semana de enero. Casi un año. No, sí, hablábamos por teléfono de repente con el gordo. Es más, tenemos harta confianza para contarnos cosas. Gordito, vamos a escuchar una canción, son exactamente las 11 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ver también cómo es el partido, que me extrañó que ni TVN, ni Mega, ni Canal 13 hayan estado transmitiendo el partido de Colombia-Senegal, donde los cafetaleros se juegan la clasificación a la segunda fase. Z, 11 de la mañana con 19 minutos. Mira, acá por WhatsApp me dicen, hola chiquillos lindos, en la calle de mi casa se llama Siempre Vivas. Por supuesto que siempre me molestan. Jaja, un beso a todos. Sea la calle Siempre Vivas. Sí, bueno. ¿Dónde hay esto de las Siempre Vivas? Mira, el Rodofer nos dice, no sé. Póngale nombre en la Z. Esta sí que vive alejado del centro. La concha de la lora. ¿Cómo? ¿Manguaco? Ahora yo creo que deben existir nombres con calles con nombres. Yo vivía en una calle que se llamaba Colo Colo, casi morimos, todos somos de la U, dice la Pauli. No podéis vivir en Colo Colo. Aunque en Concepción hay Colo Colo. Ah, no, y aquí Nico Santiago con Manu Labrana se están agarrando porque uno dice, la calle Flight donde viví no puede llamarse Colo Colo. Ahí se está, la Janita dice, en el campo donde voy las calles son relativamente nuevas, ciertos sectores, tienen nombre de habitantes del pueblo, ejemplo, el chofer de bus, de la mujer de la encargada, iglesia antigua, etc. Póngale la Mati, dice, he vivido en calles con nombre de volcanes mapuches, que si bien son bonitos, son un cacho, y te quedan mirando como si fueras un alien al momento de nombrarla. Claro, eso es lo otro, por ejemplo, hay gente que dice, nos juntamos en tal parte, y los nombres de calle, por ejemplo, yo hay una calle que se llama Tapiciano, donde, en el condominio donde vivo. Escríbeme Tapiciano. Es con doble Z y con doble P. Entonces, weón, complicáis a la gente dónde vive. Vaya al registro civil, vengo a registrar el nombre de mi casa. ¿Cómo sea? Tapiciano. Weón, y el tipo te la escribe mal, después no es válido el papel. Es como el cacho. Bueno, el cacho de las notarías, pues también. ¿Qué más? Acá Manuel Abreu dice, bueno, en respuesta a Nico Santiago, el barrio Leo Flaite, como vive en Colo Colo, póngale nombre en la Z. Andy San Juan, yo cambiaré los nombres de la vía donde vivo. Todos
de músicos clásicos, ejemplo Mozart, Bach, y a veces complica a la gente para escribirlos. Mira, acá otra amiga en WhatsApp nos dice, en Victoria hay una que se llama Villa Alegre y está llena de casas de Wi-Fi. Igual no es malo, igual no es malo. ¿Quién más nos está escribiendo por acá? Dice Elizabeth, Guatón Fantasma, póngale nombre a la Z, Piratini, escuchándolos. La Mati dice, ¿te imaginas vivir por acá en Entrepiernas? ¿Dónde queda Entrepiernas? Al lado de Pedro Esná. No, queda... Pedro Esná me parece que queda en la 5 Sur, como sí. del regresando de, no sé, pero el kilómetro acá, 300. Sí, pero de Linares. Claro, sí. Y Entrepiernas queda bajando de las Termas de Chillán. Ya. Como de Las Trancas para abajo. Las Trancas, pero es que yo no conozco. Las Trancas es un pueblito antes de Las Termas de Chillán. Ya, y... Ahí estamos, pero hablando de la octava para la cordillera. Ya, pero, el inicio de la octava. Antes de los Yeuques. La futura claro, región del Ñuble. Antes de Pinto. Es que el gordo es de por allá, juega local. Yo conozco Los Ángeles, Antuco, Chillán y pare contar. Como que no me manejo mucho. No, ella Entrepiernas. Y es clásico sacarse una foto con el cartel Entrepiernas. ¿Sí? Sí. Bueno, para el norte también hay varias calles que son como escorcio. Por ejemplo, mire, ¿quién fue? Pero me preguntan por acá, ¿quién fue Eliodoro Yáñez? Para tener una calle, weón, que va desde Tobalaba. Calle importante. Calle importante hasta Providencia. Dice, a ver, periodista, abogado y político chileno que se destacó por sus aportes al país en materias laborales, educacionales. En el año 1893 fue elegido como miembro del directorio del Partido Liberal, siendo elegido en 1894 como diputado. Murió en el año 1932. Mira qué lindo. Jorge Valenzuela por Twitter nos dice, en San Bernardo hay una vía donde pusieron nombres de las calles de bomberos. Destacadas dos de la comuna. Y ahí está mi papá. Jorge Valenzuela Besoain. Buena, ¿viste? Ahí un homenaje a la gente que vive también en la comuna. Pues eso debería ser. Eso debería ser. Por ejemplo, tu comuna, gordo. ¿Te gustaría? Tú ya quieres un personaje. No, pues, weón. En Laja. ¿Tú quieres un personaje destacado en Laja? Debería. ¿Debería existir un Maximiliano, un Guillermo Loft? Sí, debería. Yo y mi padre al tiro. Una sanguchería al toque. Sanguchería. Y baños públicos. No, para pasarse de un lado al otro al tiro. Y una. ¿Cómo se llaman donde está? ¿Cómo en el cielo? ¿Una botillería? No, pero de bebidas, Coca-Cola. No, pero sí, pues debería tener yo nombre en Laja, pues, weón. Mínimo. Maquita dice, la Maquita Camus dice, en mis barrios, nombre de ciudades caribeñas, La Habana, Maracaibo, Acapulco, Puerto Príncipe, y así son nuestras micros, El Fino y Elegante. Buena, mira, también. La Nata Torre dice, mi llama se llama Santiago Watt. Y está al lado del estadio ferroviario. Entiendo que por el mismo señor Watt tiene algo que ver con los trenes y su historia, ¿viste? Sí, esa es la idea. Ponerle un contexto histórico, pero por el sector donde vivís. Si tú te das cuenta, generalmente el nombre de las calles son sectores, po. Puro cerro, volcanes, héroe patrio, weón. Pero por ejemplo, en Maipú y esos lugares. Mira, están... mira la continuación de calle. El pobre. Kennedy, si salís de Kennedy, te metí a Los Conquistadores. Los Conquistadores podría tener otro nombre. Y de Los Conquistadores se transforma en Bellavista. Y cuando vais para Colina, entre tu calle y Colina, ¿cómo se llama? Los Libertadores. Los Libertadores. Claro, la calle de Los Libertadores. Que podría tener... ¿Pasas de Los Conquistadores o Los Libertadores? ¿Como Pachicureo? ¿Pachicureo? Claro, pero podría ponerle otro nombre. Juan podría... Pablo II, importante. La Panamericana que se llama... Sí, pues. Claro, podría ir por la Panamericana que se llama Eduardo Frei Montalva, podría tener otro nombre. Ahora también nos están diciendo por acá en Twitter que Pajarito se llama Gladys Marín. Sí. Ahí yo desconocía. Y es, pero la gente la conoce todavía como San Pajarito. Joaquín, al lado de la IEP que se llama Salvador Allende. Salvador Allende, pero bueno, esa calle sí la conoce, la conocieron. Pajarito se llama Gladys Marín. Pero la gente la sigue nombrando como como calle Pajarito. O sea, es una calle tan típica que no. Que no cambia mucho el nombre. Es que muy difícil, pues, weón. Chile, España, Macul. ¿Cómo cambia de Pedro al día? Ya, pero hay calles. Pero como las cuando dicen las ex-os. Las ex-os, claro. Ya, pero hay calles que ya son representativas y que ya no les podéis cambiar el nombre. Pero sí hay otras que les podéis poner nombre en las calles que se van creando. La región metropolitana o todas las ciudades de las grandes urbes de nuestro país van creciendo. Y terrenos que eran peladeros se van transformando en calles. Y a esas calles le están poniendo cualquier nombre y quizás deberían, como decía nuestra amiga que vive en San Bernardo,
ponerle nombres de próceres o de personalidades destacadas de su comuna o del barrio. Eso, destacado, de la viejita de la esquina que, no sé, pues, weón, murió a los 120 años, claro, y vendía maníes. Pues. Por ejemplo, mi calle se llama donde yo nací era Alicanto. No me preguntéis qué. Y era Alicanto con la brisa y el espino. O sea, puro... árboles. No, la brisa no, pues, weón. Pero... y después, entonces podrían haber tenido otro tipo de nombre, pues, weón. Podrían haber tenido otro tipo de nombre. 11:26 de la mañana. Sigan escribiéndonos con el hashtag Póngale Nombre en la Z. También nos puede mandar su WhatsApp de audio o de texto al más 569-8244-9184. En Rusia, Colombia sigue quedando fuera. Vamos con la música, gordito. ¿Eso es R.E.M.? Sí. Buena. ...11:30 de la mañana y seguimos con Póngale Nombre en la Z... con el hashtag Póngale Nombre en la Z, participen... ¿Qué calles deberían tener un nombre especial? Por ejemplo, los piratas que nos mandan... nosotros también tenemos una calle... y bueno, el photoshopeo que hicieron... porque Los Borrachos, esquina Los Piratas... buena... la Cata Carrasco dice... mi vida tiene solo nombre de pájaros... bandurrias, jilgueros, flamencos, etc... y en la vía del lado son lugares del norte... San Pedro de Atacama, Yuta, Isluga... igual buenas... sí. Katia Verdugo dice, hola cabros, presente, escuchando, atenta, póngale nombre en la Z. La Yanecita dice, solo un tramo de pajaritos se llama Gladys Marín. Por eso la mayoría de la gente sigue nombrándola como pajaritos.
Noctural dice: mi familia paterna es oriunda de Navidad, sexta región. Fueron de los primeros en ese lugar y tengo la fortuna de que varias calles y avenidas lleven sus nombres. Además, mi tío abuelo fue quien donó el terreno para la iglesia del lugar. Mira, ¿viste? Eso es bonito. En la villa donde vivo, las calles son solamente escritores, poetas chilenos: José Donoso, Humberto Díaz, Casanueva, Eduardo Anguita, Reinaldo Lomboy, etcétera. Póngale nombre en la Z. La Pauli dice: dato aparte, la calle Lyon, todo Chile le dice Lyon, siendo que es Lyon, pues es un apellido de un arquitecto francés. Mira cómo aprendemos algo también aquí con la Pauli. Andreita dice: hola, querido Piratini, éxito en tu programa. Muchas gracias, Andreita. Hola, Piratini, yo vivo en calles de guerrilleros coloniales, Manuel Rodríguez con San Martín. Ahí nomás, póngale nombre en la Z. La Elizabeth dice: oye, ¿y por qué huérfano se llama así? ¿Había algún hogar de niño? Y te pregunta Jorge Núñez Lascano. Se fue el Núñez Lascano. Con esta me retiro lentamente. No puedo ver tu Twitter, Mati. Ah, a ver. Que estoy a Javier Michelson dice: ¿cómo se llaman los que viven acá? Gordo, tú puedes mirar esos Twitter, ¿o no? Y pone: calle de la paja. Que, absolutamente. ¿Quién más? Rosana dice: ahora ya no vendrás a Temuco a las ferias de empleo. Bueno, igual feliz de tenerte de vuelta en la Z. No, difícil que viaje, pero si viajo, viajo por otras cosas. ¿Y por qué los leones o las rejas que fome? Los leones, entiendo que es por los leones, porque en la esquina de los leones, con Providencia y Tobalaba, no sé si es Providencia, Tobalaba o Poquindo, están los leones que se trajeron el ejército chileno. Es mentira. ¿Es mentira? Los dos leones que están ahí, que desde Lima. ¿Decían que eran de Lima? Mentira. ¿Y cuál es la razón, gordito? No sé, pero sé que es mentira. No, ya. Bueno, pero esos dos leones están ahí. Dicen que eran que estaban en la plaza de Lima. Sí, mentira. Ya. ¿Y por qué las rejas? Sí, ahí tenía un nombre feo, pues, las rejas. No es algo que motive mucho. ¿Cómo se llama? Nos dice la Marcia Aliste. Rodo Ferro me hace una corrección. Me dice: gol de Polonia. Con este resultado pasa Colombia y Senegal. Bueno, en estricto orden, Senegal primero, Colombia segundo. No me extrañaría que pusieran la mano en la boca y le empezara a decir a los senegaleses: ya, ahí nomás, para, ahí pasamos los dos. Bueno, si mientras esté Falcao dentro de la cancha, puede pasar cualquier cosa. Mati, no puedo ver, no sé por qué, pero no puedo ver tu imagen en las que me mandas. Rodo Ferro dice: a mí me suena que entre piernas está al lado de la concha de la lora. En mi caso fue horrible. Me defiendo con que era chica. No, vivo en Toconao, entre Chipana y Putre. Me gustan los nombres, dice Noctural. Bueno, y algunos otros que ya lo vi en mi calle, se llama Santiago Watt. Bueno, también. A mí me gustaría que, insisto, que las calles tuvieran nombres. Por ejemplo, ¿qué prócer existe en tu Laja, querido, que debería llevar el nombre de una avenida principal, gordito? Pucha, que vale, me acuerdo. Sé que hay una del Padre Félix, que le pusieron una calle Padre Félix por el Padre Félix, que lo conocí. Padre Félix, el mismo, que yo también tuve un rector de mi colegio que se llama Padre Félix. No creo que era un español. Tuvo toda la vida, güey. Mira, Juan Cabaldés dice: en la casa de mis viejos es bien simple. Pasaje 1, 2 norte, 3 norte, etcétera. También puede ser que se llamen uno norte o norte, como en Viña del Mar, como lo hacen los gringos, que le ponen nombres dependiendo de la ubicación. Sí, es lo mejor, de repente. Yo en Laja la principal era Balmaceda. ¿Pero Balmaceda por qué? No sé. Rodo Ferro me dice ahora: gol de Colombia. Me gusta el programa, dice la Elizabeth. Bueno, por ejemplo, alguien me preguntaba por qué una de las calles más grandes de nuestra región metropolitana se llama, y también más importante con harto tráfico, se llama General Velázquez. ¿Quién fue General Velázquez? Aquí te lo tengo, lo encontré. Militar chileno que vivió entre el año 1833 y 1897. Participó en la Guerra Civil de 1859 apoyando al gobierno de Manuel Montt, que también tiene calle. Y luchó en el combate de los Loros y en la batalla de Cerro Grande, que significó la derrota definitiva del ejército liberal atacameño comandado por el caudillo Pedro León Gallo. Pedro León Gallo. Una cantidad de guerra y combate, sí, que no cacháis, weón. Muy bueno. Y Pedro León Gallo es una calle que queda ahí en Providencia, entre Salvador y ¿cómo se llama la calle que sube? José Manuel Infante. Y que cruza también Julio Prado, que no tengo idea quién fue Julio Prado. Que significa la derrota. Esta derrota de los liberales fue la consolidación del gobierno conservador de Manuel Montt en 1800. Yo no tenía idea que había existido una guerra civil en el gobierno de Manuel Montt. Hubieron muchas alzadas de militares en esa época. ¿Mm? De hecho, hasta 1960, diría yo, 1950, en donde se entrenaban civiles con entrenamiento militar de parte del gobierno
porque cualquier regimiento se alzaba contra el gobierno. Así, weón, 4 o 5, la gente ni se enteraba. No me gusta el gobierno, lo cambio. O sea, los milicos eran así hasta hace muy poco, weón. Qué honorabilidad, loco. La mandó por WhatsApp de la radio. En ese caso, Pieratini, me manda la Mati. Póngale nombre en la Z. Con este me retiro lentamente. Y lo pone. Prohibido agacharse en todo el pueblo. Villa Pene. ¿La viste gordo, no? Sí. La mandó la Mati. Ah, Dios mío. Otras, por ejemplo, Carlos Baldovino, que también es una avenida bastante concurrida, tuvo una larga trayectoria como juez y ministro de la Corte de Apelaciones de distintas localidades, para terminar como ministro de la Corte Suprema. Él vivió entre el año 1889 y 1966. Anteriormente fue inspector del Instituto Nacional y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, así como también profesor en varias escuelas de las sociedades de obreros. Fue ministro de Estado de la Carrera de Defensa Nacional y ministro del Interior en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Perro Aguirre Cerda, que estúpido. Nocturnal me dice, mira Piratini, antes que llegaras a Fontoa, ahí tienes a Huechuraba. Póngale nombre. Sí, pues yo conocía el sector de Pedro Fontoa, porque es más, donde yo vivo, yo jugué a la pelota. En el sector donde está mi casa emplazada ahora, había una liga de fútbol que la conocí en el año 98, y en la década del 80... como yo era de Recoleta, existían hartas chacras para ese sector y nos íbamos a hacer picnic y a elevar volantines cerca del 18 de septiembre. Y era un sector muy, pero muy, muy bonito. Gordito, 11:37 a.m. Hashtag póngale nombre en la Z. Por ejemplo, ustedes pueden escribirnos también por WhatsApp al +569 82 44 91 84. Repito porque no me salió bastante bien. +569 82 44 91 84, y nos pueden decir quién merece una calle o cómo se llaman las calles de nombres raros en su comuna. Gordito, una penúltima canción. Recuerden que a las 12 viene Prensa Fútbol, así que 5 para las 12 tenemos que estar terminando. Nos quedan exactamente 17 minutos de programa. Vamos con música y seguimos a la vuelta con Póngale Nombre.
Seguimos con hashtag Póngale Nombre en la Z. Recuerden, programa que se emite los lunes y los jueves de 11 a 12 del día. J. Núñez Lascano, ¿el lunes qué vamos a hacer? Porque es feriado. Feriado, feriado, nada. ¿No viene? El ¿Se puede hacer el martes? Ya, venimos el martes entonces. Sí, bueno, sí. Quiero venir más seguido, pero quiero venir también a otras labores. Tenemos que ver otras funciones. Manu Labrana dice, respecto a la calle Huérfano, dice... Solo depende de ti. Toda la razón, pero ha tenido como cuatro nombres, entre ellos Moneda Real, Callejón de las Caballerizas, Calle del Regente, pero hubo un hospicio de pobre y huérfanos, y de ahí viene el nombre. Mira, buen datito que nos manda. ¿Nos manda quién era? Manu Labrana. ¿Qué más tenemos por acá? José Miguel Caballero dice, saludos a los capos de la Z. Y Luis Martínez manda, dice, no solamente en Chile queda la cagada con las mujeres. Escándalo en Rusia, la esposa de Miller revienta a la selección alemana. Mi esposo siempre mojó la camiseta, mientras que Neuer y Özil y varios más no se podían ni levantar de la borrachera en cada concentración. Ahora, hay que decir que Miller en este mundial fue un muerto. ¿Es fake? Oye, la fuente de información de Piratini es ahorita noticias. Pero me lo no manda. Ahora noticias de Mega. Está clarito. Puta, pero me lo manda. Yo confío en los auditores, po. Por ahí las calles se llaman Lord Cochran, Sargento Aldea, Aldunate, San Ignacio. También dice la Jani. Bueno, otra de las calles que mucha gente se cuestiona por qué lleva ese nombre y no tiene ni idea quién era es... Ay, ¿dónde estaba? Todavía me cuesta con este computador. Ya le contaste a la gente que hay gol colombiano y con este resultado clasificaría Colombia clasifica primero con Japón. Y, claro. Por ejemplo, Álvaro Casanova. ¿Tú crees que Álvaro Casanova es una calle que...? La calle más linda de Santiago. ¿Por qué más linda vive ahí? No, es la Reina Alta. Tenés que tener una ¿Por montaña. ¿Por qué le dice la Reina Alta, güey? La Reina. Porque es la parte alta del cerro. Es como yo vivo en la Reina Alta. Es básicamente porque... Ñuño, ¿no? Históricamente se le ha dicho así. Porque la parte alta de la Reina, güey. Claro. ¿Sabéis por qué es muy bonito? Es porque... como aspiracional. No, aspiracional y vino de Vistú. Eso es aspiracional. Bueno, ¿sabéis cómo es la Reina Baja? Es donde está el country. Si cacháis bien la Reina, ¿ya? La Reina Baja está el Grange y el country. ¿Tú creéis que es aspiracional esas dos cuestiones o de gente igual? Bueno, no. Desconocimiento absoluto mío. Bueno, Álvaro Casanova, lo lindo que tiene es que antiguamente voy a ir a pasear a caballos para allá. Hay casas de expresidente. Ahí se mantiene la parte como semi-rural de ese Santiago antiguo. Muy lindo. ¿Quién fue Álvaro Casanova? Vivió entre 1857 y 1939. Pintor chileno especializado en paisajes marinos y escenas navales. En 1882, durante la Guerra del Pacífico, se le envió en comisión secreta y oficial a Francia bajo las órdenes de Alberto Blesgana. Casanova aprovechó de tomar cursos de dibujo en París y cuando volvió a Chile retomó su afición, aunque gozó de prestigio como pintor, al momento de elegir entre los dos caminos para hacer una carrera, le dio preferencia a ser un hombre de Estado, llegando a ser subsecretario de Justicia y de Marina. Además fue presidente de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, lo que lo mantuvo cerca de su talento como pintor. Bueno, hay una de las calles que para Jorge Núñez es una de las más bonitas de Santiago. Ahí tienen por qué, aquí ese es su nombre. La gente que va a este parque Aguas de Ramón, la entrada principal es por Álvaro Casanova. Y la gente que bailaba a los 90 en Casa Milá es el corazón de Álvaro Casanova. Álvaro Casanova, claro, pues subí. Ahí también está el karting, ¿no? No, eso es Valenzuela. No, eso es más abajo, sí, Valenzuela Puelma. Ah, y esto es más arriba todavía. Más arriba. Ah, entonces la Reina Alto. Sí, alto, con tu veis todo para abajo ahí. Se ve Santiago completamente. Mira, una de las avenidas principales también de nuestra capital, que recorre gran territorio, es Irarrázaval. ¿Irarrázaval? Muy bien, gordo. Muy bien. No, es Irarrázaval, porque tiene tilde en la antepenúltima sílaba. ¿Y dos preguntas? Muy bien, Carlos. Sí, pues, bueno. Vamos a empezar como con la concejala, weón, de Colina. Yo siempre lo he visto sin tilde, por eso era Irarrázaval. No. Mira, yo lo estoy viendo acá y es Irarrázaval. A ver, preguntemos a la comunidad que entiende. Claro, coméntenos si alguno va pasando por Irarrázaval, sáquele una fotito al cartel para saber si es que es Irarrázaval o Irarrázaval. Bueno, este es un tipo que nació en el año 1834 y murió en el año 1896. Se llamaba Manuel José Irarrázaval y era Irarrázaval con Y. Irarrázaval Larraín, político y abogado chileno, se dedicó a las actividades. Mira, se llama igual que Osandón, Manuel José.
Claro, se dedicó a la actividad agrícola familiar mientras paralelamente forjaba una carrera política como dirigente del Partido Conservador, para luego ser electo senador y diputado. Fue ministro del Interior y luego subrogó el de Hacienda para volver luego al Interior. Esto fue durante la Junta de Gobierno de 1891 la que expulsó o hizo abdicar a Balmaceda. Fue el primer presidente del Club de la Unión, fundado en 1864. Fundó el diario El Bien Público en 1863 y también fue uno de los que contribuyó a la existencia de la Estrella de Chile. Fue consejero de Estado y presidente del Banco de Valparaíso, antecesor del Banco de Chile. El Banco de Talca actualmente es el Banco Santander, ¿cierto? Sí. Y el Banco de Valparaíso es actualmente el Banco de Chile. Mira. Ahí la gente también, para que sepan cómo se llama. Y si alguien va pasando por el raso, que nos mande una fotito. Rodo Ferro dice, oye, la calle de atrás de mi calle se llama Cuevas. Y no es chiste. Anduvo por ahí con la concha de la lora. Noctural dice, bueno, le pueden decir como quiera, Ospiratini, tú vives en Huechurá, pero dices que eres de Fontoa, ¿o no? Es no. Verdad. No. Es verdad. Yo vivo en Huechurá. A mí cuando me preguntan, yo digo, vivo en Huechurá. No, verdad, vivo en Huechurá. Siempre dicen Pedro Fontoa. Yo nunca te escuché. ¿En qué parte de Huechurá hay? En Fontoa. No, siempre. Sí, dice, pero yo siempre Pedro Fontoa. Siempre he sido. Siempre he dicho Huechurá. Pedro Fontoa. Caíste, Spieratini, póngale nombre en la Z con la noticia que mandó Luis Martínez. Patricio Peralta también nos dice. No, Carlitos, era por vivir en calle Colo Colo, me dice la Pauli. Por aquí las calles se llaman Lord Cochrane, Sargento Aldea, Aldunate, San Ignacio, etcétera. También nos dice. Oye, están terminando los partidos para la gente que les puede interesar un poco el fútbol. Senegal sigue perdiendo 1-0 con Colombia, mientras que Japón en estos momentos cae 1-0 también con... Mira, ¿tú sabes cómo se está definiendo ese grupo? Por fair play. Senegal tiene más tarjetas amarillas que Japón, por ende, al estar empatado en todo, Japón clasifica con 4 puntos y 2 tarjetas amarillas menos que Senegal. Y con eso está pasando a octavos de final, esperando quién sería su rival, sí, Inglaterra o Bélgica. Gordito, 11 de la mañana con 49 minutos. Manuel Labrena dice, con tilde Irarrázaval. Irarrázaval, porque es palabra drújula, gordo. Sí, sí, pero con tilde. Ya. One way or another? Claro, el acento. Luis Martínez me dice, el jefe te hubiese dicho periodista en la Universidad de Oruro. Y es con tilde ir a Rosal. Exactamente.
11 de la mañana, 53 minutos y seguimos haciendo Póngale Nombre en la Z. Andy San Juan dice, ¿cómo olvidar la Universidad de Oruro? Silvia Gutiérrez dice, recién incorporándome a la radio y está Piera de vuelta, qué bueno. Caterin Punaro dice, la calle Pintor Ciccarelli, pintor italiano chileno, fundó y dirigió la Academia de Pintura y Escritura de Santiago por 20 años, entre 1849 y 1869. En 1853 recibió la nacionalidad chilena. Manuel Labrana me dice, y el Banco de Talca se lo cagó Piñera. ¿Quién más tenemos por acá? Ay, no entiendo todavía esta. Ay, me fui para el otro lado. ¿Qué pasó, Núñez? No, que por redes sociales ya tenemos un ganador de la entrada doble. Sí, para tenés ir que a... dar, tú tenés que dar los ganadores y los premios para en estos momentos a... porque ya tenemos que terminar. Centro Parque, el día sábado, carretón bueno, fino. Y que tengo tres entradas dobles que había dejado Miguel Órdenes. Ya tengo un ganador. Ya se lo hicimos saber en redes sociales. Faltan dos. Les quedan muy pocos minutos para eso. Y además recordarle que viene Prensa Fútbol con todo lo que tiene que ver con el post de la clasificación de Argentina. ¿Qué ocurre con Maradona? La dramática clasificación de Argentina y la dramática eliminación por fair play de Senegal. Senegal tiene 6 tarjetas amarillas, mientras que Japón ha recibido solo 4. Y eso en un empate técnico. En todo está dejando adentro a Senegal. O sea, perdón, a Japón y eliminado a Senegal. Ahora, si Senegal hace un gol. Sí. Fuera Japón. Claro que sí. Fuera Japón y Colombia clasifica igual por goles convertidos, por diferencia de goles. Así que en pocos minutos más, Prensa Fútbol en la Z. Sí. Y nosotros comenzamos ya cuando son las 11 de la mañana con 54 minutos. Pero no me dijeron. Pero la otra vez cuando estuvimos juntos, no ya me dijiste. ¿Quién me dijo el otro día que yo tenía que saber terminar el programa con orden y respeto los días jueves antes de las 12? Ah, bueno. Bueno, aprovechemos de hacer y saludar al auspiciador de esta radio, quien para el mote completo prácticamente en RadioZ.cl, Unimark. Porque si usted quiere, se puede ir a hacer un asadito a Unimark. Aprovecho hoy día de la tarde que hay buenos partidos, juega Inglaterra-Bélgica, júntese con sus amigos. O para el día sábado, donde hay dos partidos de muerte como Argentina-Francia y Uruguay versus Portugal. Yo en San Antonio. Empieza a hacer una previa con un asadito. Vaya Unimar, compre todos los productos. Qué rico Unimar. Compre yo en San Antonio, pagar de más. La carne se compra en Unimar. En Santo Domingo. Voy para Santo Domingo y compro la carne en Santo Domingo. O te puedo ir al Quisco también y en el Unimar del me Quisco. Me queda más cerca en Santo Domingo. Porquería aspiracional, po, weón. Te puedo ir al Quisco también. Es que me gusta comprar en Santo Domingo. Me gusta más la gente de ahí, de Santo Domingo. Bueno, Unimar. Come mejor. En Fontoa también tenemos. ¿Viste? Unimar, come mejor sin pagar de más. Gracias, Unimar. En esta radio te adoramos. Y ya son las 11:56. Le quiero dar las gracias a la Andy San Juan, a Luis Martínez, a la Silvia Gutiérrez, Caterin Punaro, a Manuel Labrana, a Rodo Ferro, a Noctural, a Patricio Peralta, a la Pauli, a la Jani, a José Miguel Cabello, a Fernando Díaz. Que dice, cerca de mi casa está la calle Luisa Guzmán. No tengo idea quién era la señora. Lo busqué, Fernando, y tampoco nos aparece nada. ¿La viuda de Jaime, a lo mejor? No, Jaime no era casado, pues, weón. Ah, era gay, de veras. Muchas gracias a todos. ¿No? ¿No? 11 de la mañana con 56 minutos y llegamos al final de Póngale Nombre en la Z. Recuerden que el lunes es feriado, así que nos encontramos a las 11 de la mañana el próximo martes. Sigan en la programación de Radio Z porque pegadito viene Prensa Fútbol. Yo le quiero dejar una pregunta hecha a la gente de Prensa Fútbol. A ver. ¿Es verdad que de todo el plantel total de Colo-Colo para el segundo semestre, el más joven es Tito Tapia? ¿O no? Claudio Maldonado. Sí, por ahí va la cosa. Vale, gracias. Nos vemos. Que tengan buenas tardes. Chau.